El volumen. Joder, tío. Vale. A ver, ¿me se escucha? Vale, sí, me se escucha. Vale, bienvenidos a un nuevo stream de FIFA 23, modo carrera con el Bobby Pesca Episodio 3. Estamos en una situación crítica, ¿vale? Estamos muy mal en Liga, estamos por los puestos de abajo. ¿Vale? Acuerdo que también haremos torneos de seguidores, ¿vale? Si me preguntáis por el 2K22 que iba a ser hoy, lo haré mañana, ¿vale? En lugar de hacerlo hoy. ¿Vale? Y bueno, acordad que me podéis seguir tanto por Twitter como por YouTube, que indico tener los servidores de Rollpy original, ¿vale? Y bueno, nada más. Bueno, que en el original tenéis las 14 luchas confirmadas en Discord, en la sección de Multiverso para el show de mañana que haremos, ¿vale? Por el canal, si todo va bien. Bueno, nada más. Era eso solo. Bueno, y tenéis una preview, ¿vale? Para que votéis.
Para un partido que se está jugando ahora entre el Sevilla contra el Mónaco, ¿vale? Tenéis tres opciones, o gana, o gana el Sevilla, o gana el Mónaco, o queda empate, ¿vale? Ahí podéis votar en la encuesta. Vale, un momento. Vale, ahora sí me sale. Ahora sí me sale, increíble. Vale, ya está. Mientras que escuche, me sirve. Vale, en teoría quiero jugar 7 partidos. Si se puede. Jugaremos contra el Valencia. Quiero simular a este. Bueno, jugar los momentos importantes contra el Villarreal. Jugar contra el Osasuna. Jugar contra el Atlético de Madrid. Jugar contra el Celta. Jugar contra el Barcelona. Y jugar contra el Valladolid. Vale, esa es la idea. Jugar aquí. Veremos si nos da tiempo o no. Esa es la cosa. Vamos último, como veis, solo hemos ganado un partido, así que hay que espabilar. El Valencia también va muy mal. Solo ha ganado un partido y el Valencia está en la misma posición que nosotros. Así que F. Nosotros seguimos con esta plantilla. Y a ver si tenemos suerte. Vamos contra el Fútbol Club Valencia. En el estadio Mestalla, venga, va. Dame sin stream. Ok, dame sin stream. Pinche Thiago. Buenas, Thiago. ¿Cómo andamos? Dime un equipo, Thiago. O un país. Equipo país. Todos los ojos viendo a una sola persona. Federico Quiroga marcó 3 goles en el último partido. Grande Quiroga. ¿Podrá repetir Hola, la Thiago, ¿cómo jugada? estamos? Se le dará de nuevo. En minutito nomás les presentamos este espectáculo. Equipo Boca, selección argentina. No, elige o equipo país. Cual, como quieras. Lo que más, el que más prefieras. O equipo o el país. ¿Qué prefieres? Venga, va. Jugamos contra el Valencia, el topoderoso Valencia en el campo de Mestalla. Vale. Perfecto. Tiago, ahí te hice una predi, ¿vale? Te agradecería que votaras como gran fan del fútbol que eres, el fan número uno del fútbol, que votes en ese partido que se está jugando ahora entre el Sevilla contra el Mónaco, partidazo. ¿Qué te puedo decir yo del Valencia, Marito? ¿Cuánta historia tiene su ¿Quién es equipo? ese carro, ¿Cuánta tío? historia esa camiseta? Tiene mucho altibajo, pero Juega es un ahora. equipo muy Sí, está jugando competitivo, ya. pero cuando agarra la Empezó pelota hace tiene 15 mucho peligro. minutos el Sevilla-Mónaco. Me parece. Pues he puesto play de ello y viene ahí para apostar. Apuesto por el Sevilla. No le va al Betis. Pinche Thiago. Mañana tienes lucha con tu personaje, ¿vale? En WWE 2K22. Mamazaz Billy. Ramón Kiani Okazaka Fouquier. Tienen a Lino Moriba González y Kruber. Nico González, me imagino. Y en la delantera tienen a Hugo Duro. Bien partido del líder del Celta. ¿Cómo queda el Celta? En nuestra partida tenemos a Duarte. Defensa para Zara, Rivero, Gutiérrez y Neves. Media central para Cornejo, Castillo y Quiroga. Y en la entrada tenemos a Rivera, Armé y Díaz de Manquillo, Lima, Cardenón, Silva y no sé quién más. ¿Está jugando el United contra quién? Venga, va. Nada, nada, se cayó. Venga, va, que hay que ganar esto, eh. ¿Yo no juego? ¿Cómo tú no juegas? Esto no es de seguidores, eh. Esto es el Bobby Pescado, este es otro modo carrera que hago. Contra el Cádiz, el Cádiz 2-1. El Cádiz es el machito de Instagram, no te creo. Está jugando con Marísimos. Ah, no llego. Tu personaje ya te lo crees, Thiago. Pero eso lo subiré los lunes solo. Es la idea. Hoy iba a subir luchitas, pero preferí subir esto. Pensé que... No, que va. Esto lo subo los lunes. En teoría sí.
Uff, casi. Todo Vamos, muy casi. lindo para el equipo visitante, con una defensa flojísima, además que preparen la canasta porque se van a llevar varios Si queréis, puntos. luego pongo música cuando acabe la primera parte. Sin copyright, obviamente. No me digáis Bad Bunny ni nada. Podría ser una de peligro, a ver. Buen bloqueo. Bien defendido, Sakura. Hostia, Sakura. ¿Vale? Sí. Mira. Pero pensaba que iba a subir. Tengo que funcionar porque ya vean mi fácil sorpresa en W22. Buena, Black Wolf. ¿Cómo andamos? Dime un país, Black Wolf. Porfa. Y gracias por votar a Predi. ¿Te paso música sin copy? Vale, perfecto. Sí. A concretar al Te lo final lo que agradecería. buscaban. México. Ojo, México, vale. Perfecto, muchas gracias, Black Wolf. Mañana estaremos jugando los chitas, ¿vale? Hoy no me da tiempo. Y estaba malito, así que no. No iba a subir. Bueno, hoy no subo los chitas. Hoy, como veis, todavía estamos haciendo stream de FIFA. Que iba a ser sábado y lo pasa hoy. Y entonces vais a tener mañana, viernes, sábado y domingo los chitas, ¿vale? Así que, para que lo sepáis. Que obviamente no voy a dejar de subir los chitas. Atento que esto puede ser Vale, ok, peligroso. Tiago. Pásamelo por Discord, eso. Pero queda neutralizado ante Sin tan mundial. buena defensa. No es mexicano, Black Wolf, por si acaso. Buena chance. ¡Vamos! El primero. Bien, Ahmed. 0-1. Qué buen tiro. Bien ahí, voy, pesca, vamos. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada Eso genera es, mucho Ahmed. peligro y gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Vamos. El escudo, la verdad, me mola mucho, ¿eh? Espectacular, Marito, que lo ovacionen. Sí, La Puerto, verdad que no por me si acaso. esperaba que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. ¿Qué tal te pareció el programa de Rao? Black Wolf. Que sé que la verdad visto, me imagino. Ahí Ah, recibe el segundo no. ataque. Ahí te pasé, perdón. No, no, ahí no es mexicano, no. Vale, luego lo veo. Hacerme acordar en la primera parte. Cuando acabe la primera parte pongo la música sin copy. Puerto Rico sí lo quiero. Se viene y está acompañado. Y nos adelantan Ah, con qué demasiada cagada, tío. fuerza. Vaya pecho friada la de España, ¿eh? ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué opináis, gente? Vaya pecho friada de España ante Marruecos. No saben chutar penales. Vaya pecho friado. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá Hasta empatar. San Marino chutaba mejor de los penaltis. XD. Uf, qué buena. Mejor ni habremos. San Marino chuta mejor los penales, a que sí, di que sí, Thiago. A mí me da igual, lo de España. Yo no soy muy fanático de España. Yo ya sabéis a qué selección apoyo. Bien. Aguanta bien el ¡No! rebote, pero se le fue ¡Cabeza! la pelota. Vaya. Ahora le queda sin Bien del ningún penal de duda el Benedito balón de que Japón. era la que tapó anteriormente. No sale. ¡Ah, oh, qué Este cagada! es un buen pase. Aguanta, Nico. Tal vez puede ser bueno esto. Bien. Mira dónde recupera la pelota. Vamos. No, no la caguéis así. No la caguéis ahí. Uy, casi se lo lleva con rebote, tío. ¿Cuándo juega Argentina, Thiago? Ambicioso el pase. ¡Ay!
Ah. Uy, qué buena. Ay, qué pena. ¿Que cuándo juega Argentina? Este viernes, ¿no? Me imagino. Creo contra Holanda. Aquí creo que Holanda a las 8 de la noche, o 4. No, 8 me parece. Y la suerte que tengo es que lo dan aquí en la tele. No hace falta que lo vea por ninguna página ni nada de estas piratas. Ojo que trae compañía. Solo dan ese partido. Viene. Tremendo. ¡No! ¡Harta, Balón tío! quedó fuera. A las... Sí, ¿no? A las 8 de la noche. Partidazo, ¿eh? Holanda-Argentina. Holanda se va a querer hacer la revancha de ese mundial. 2014, ¿no fue? Que Argentina eliminó a Holanda. Pues lo único que me gustó más de raro es la victoria de Alexis Bayley. ¿Tú crees que Alexa Bliss pueda retar a Bianca Belair por el título? ¿Que la desafíe? Ahí está. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado Dale. a otro, es que lo mueven en su propio Uf, ritmo. qué bueno era, tío. Balón que va rozando el Era poste para que buenísimo, rebote. tío. Vale, voy a poner las músicas ahora, ¿eh? Justin Kluivert se Sí, me fue gusta ver sobre esa el lucha. poste. Es que quiero ver que Alexa Empieza a poner en marcha la pueda pelota hacer en el cambio. este emocionante partido. El cambio a heel. Comienza a faltar Vale. poco. ¿Dónde más pasan las Bayley músicas, parece Diego? que A ver. conoce el tiro de esquina. Ahí va el disparo. Tiago, Bianca Belair ha ¿tú no te demostrado sabes que la tiene película de Black mucha Panther? puntería. Sí, lo de la música, sí, lo sé. ¿No sabes la película que te digo de Black Panther? Que te puse por Discord. O allí, ¿cómo se dice allí, pues? ¿Cómo se dice allí Black Panther? El que se parece es que, bueno, iba a decir que se parece a Spider-Man, pero... Se viene. Luego sí, luego te mando el trailer de la película. Yo creo que la debes de conocer. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Sí, la quiero ver, pero en audio español. Solo me sale en audio latino. La página esa que me pasaste la última vez de películas. Solo me sale en audio así. Drew McIntyre. Ojo. Perfecto, Brad Wolf. Me fijo y te paso. Vale, gracias, Thiago. Si puedes, ¿eh? Si lo encuentras, pues perfecto. Te agradecería. Vale, ¿se escucha la música? A ver, ¿me lo puedes decir por ahí? Ah, Pantera Negra. Se dice así. Allí en Argentina. A lo mejor se dice así, ¿eh? ¿Tú eres el campeón de David? No, no, que va. Él está en SmackDown. Ah, qué hueco. La que está en 2018. No, no, no. Ha salido este año, Diego. Hay una nueva película de él. Nos ha marcado algo duro, tío. Si lo encuentras, perfecto, ¿eh? Si no, no pasa nada. Ya tendré que escucharla en latino. Es que esa película me han dicho que está bien. Quiero verla aquí en casa. Antes de ir al cine. Ah, qué cagada de chute. Wakanda Forever. Sí, ¿eh? ¿Se llama así la película? A mí me puede decir si se escucha la música o no. Hostia, me necesita guardarse tanto. Sí, ya está. ¡No! Tío, TJ palos. Tío, T. Cagón.
Qué cagón. Ah, qué wea. No, tío. Sí se escucha. Vale, graba. Vale, perfecto. Ah, qué cagada, tío. ¿Qué minuto estamos? Voy a hacer cambio. Nos ha marcado James Moriba, tío. Ah, vale, ahora lo veo, Tiago. Que no tengo mucho, eh. Voy a sacar defensa a esto. Tío, dos. Es que creo que nos han hecho dos tiros, dos goles, tío. Es increíble. Dos tiros, dos goles, tío. ¿Qué hacen? Mínimo hay que empatarlo esto. ¿Pero qué haces, tío? Coge el martito varón. ¿Hola? Venga, va, tío. ¿Cuántos rebotes quieres, compañero? Yo flipo, tío. Ay, de verdad, necesito un momento, tío. Necesito antes de explotar, tío. Ay, de verdad, tío, de verdad. ¿Qué me están haciendo, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? No tiene ningún sentido llevarse eso, la verdad. No tiene ningún maldito sentido llevarse ese rebote de... Es que de todo el asco, tío. No, Brower, no. Baden es la campeona ahí, en el mismo universo. Tío, qué mala suerte tengo, tío. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. Buenas, Jonathan Padilla López, bienvenido. ¿Me puedes decir un país, bro? Creo que voy a cambiar la música, ¿eh? No porque no me guste, porque es que no me concentra. La música está buena, pero no me concentra a la hora de jugar. Venga, va, tío. Ahora te digo, jugadores, algo que te ayude. Aquí tengo muy poco money. Si quieres me puedes recomendar, pero no creo que fiche. No, no tengo dinero aquí en el juego. Y ahora voy a real. Ok, no. Dime un país, porfa. Han llegado cuatro veces y cuatro goles, tío. No me jodas. ¿Cuatro veces que llegan y cuatro goles? Tío. Es que ya pa' qué, tío. Ya pa' qué. Tío, qué asco. Cuatro veces que llegan, tío, y cuatro goles. Joder, qué injusto.
Tío, no tiene ningún sentido, tío. Qué asco, loco. Luego los míos fallan 20.000, tío. No meten ni una. Qué pedazo de jugadores, tío, que tengo. Que no valen nada, tío. Hola, ¿puedes dar el pase, por favor? ¿Tanto cuesta dar un pase? No pido mucho, es dar un pase, la verdad. Le ha dado un maldito pase, tío. Y le da un chute. Le he dado al botón del chute y le ha dado un pase. De verdad. ¿Qué sentido tiene este juego algunas veces, tío? Que me lo explique. Pero no le des el pase ahí, tío. Joder. Pero ganará si estás delante de él. Sí, ya lo he visto, Bravo, perdona, que no te he leído. Es que estoy muy cabreado, lo siento, chicos. Que de verdad, me enfada mucho este juego. No tiene ningún maldito sentido, tío. Te llega. Es que tengo más chutes que él. Más chutes que el equipo del Valencia, tío. Son todas en latino. Bueno, da igual, déjalo. Igualmente, gracias, tío. Ay, de verdad, tío. Ah, vale, eso les falta. Vale. Eso no es falta. Vaya patada me ha metido. ¿Hola? ¿En qué momento le da el balón ahí? ¿En qué momento le da el balón ahí? Dios, flipo, tío. No, y marcará otra. Pero yo tengo 10 de y tengo chance de conseguir en español. Pero no creo que esté ahí, Tiago. En Disney. Oye, le puede meter pie, ¿eh? Son qué pedazo de cojos, tío. Sí, la película salió hace poco, no creo que esté en Disney. Me están atracando. Me van a atracar en este partido. Me siento atracado. Me siento atracado por el juego, no por el árbitro. 14 tiros, tío, y marco un gol. No me jodas. Ponemos una hora y te la pasa por Discord. Vale. Que tío, no tiene ningún maldito sentido, tío. Qué asco me da. Qué asco, tío. Qué asco, loco. Tío, al menos un empate. Me menciona un empate, ¿no? Esto, esta basura. Qué basura, tío. No me jodas. Que sí, que sí. Que me da igual, tío. Que sí, que toda la culpa es mía. Me la suda. Es que me da igual, tío. Me da igual. Qué atraco, tío. No me merecía perder esto. Si tengo unos muertos de jugadores y luego no hacen nada, la paran dando al palo, tío. Que ni lo pienso leer porque es que me da igual, tío. Es que me da igual, estoy muy cabreado, tío. De verdad, no tiene ningún maldito sentido. No tiene ningún maldito sentido, tío. No me jodas. Que sí. Sí, todavía está en cines. Por eso te digo, tío. Te he dicho que salió hace poco. Les agradecemos su paciencia. Las preguntas empezarán en unos instantes. Vale, pescado, bla, 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 bla. Es que no tenía que haber hecho esto, la verdad. Es que quiero ganar, tío. Quiero ganar el siguiente partido, tío. Es que me da igual esto, la verdad. Ni bien saca tener el siguiente idioma. Vale, perfecto. Gracias, tengo.
De verdad, tío, qué cabreo te da esto algunas veces. No tiene ningún maldito sentido este juego, esta basura de juego, tío. ¿Qué sentido tiene esta basura de juego? ¿Alguien me lo dice? No encuentro ningún sentido, tío. Qué basura, tío. Que no tengo ningún maldito sentido, tío. De verdad, tío. Espérate, voy a poner otra música. Porque vaya basura, tío. Espérate un momento, chicos. Joder, tío, con los anuncios. Qué pesado, tío. De verdad. Vamos a jugar un momento destacado de este partido contra el Villarreal. Espero ganar, la verdad. Si no, es que me voy a pegar un tiro a estas alturas, se lo juro. No. Vamos allá. Me voy a pegar un tiro, tío, a estas alturas, tío. Con esta basura de juego, tío. Que de verdad, tío, me saca mucho de quicio. No tiene ningún maldito sentido, tío. Venga, va, en el Bobby Stadium. Encima lloviendo, tú. Venga, va, que no tengo todo el día. La máquina de Navidad y voy pescado, venga, va. Estoy solo, ¿no? Estás solo, vamos. Hazme, no me falles, tío, por favor. ¡Vamos! Bien, vamos, voy pescado, 1-0. Bien, Ahmed. Hay que ganar una, tío, vamos. Venga. Eso es. Hostia, pues tenía el centro para allá, real. Ah, coño, que... Aguántale. Nada, nada. Bien. Vale. Oportunidad de centro para el pescado. Vale. Ah, tío. Vale. Sí. Vamos. Eso es. 2-0, vamos. Venga, voy pescado, venga, vamos. Por el centro para vida real. Estamos en minuto 62. Bueno, 63. Nada, nada, levántate. Me marca Vinicius Junior. Con tu ataque de vida real en el 77. No me jodas.
Ah, tío. Nos marca, tier 2-1. Gerald Moreno, tío, en el 76. Venga, va, seguimos igual. El marketing de Valle pescado en el 84. ¡Ojo! Estamos solos, vale. Aprovechemos. No falles, Ahmed. Es tu hat-trick. Ahmed no falla. 3-1 en el 84. Para el Bobby Pescado, eso es. El primer centro para el Villarreal. Hay que aguantarlo ahí. Lo sabía. Vamos. ¡Vamos! ¡Victoria! Eso es. Bien, Ahmed, hat-trick. ¿Qué tal, Thiago? ¿Volviste? 57 de posición para el Boy Pescado, 43 de Villarreal, 9 tiros del Boy Pescado, 6 del Villarreal. Victoria, GG. Elche 1, Getafe 3, Almería 1, Madrid 2, Betis 3, Valladolid 1 y Real Sociedad 1, Español 0. Bien. Lo que cuenta es que hemos ganado. Tengo unas ganas de unos fornites. Esta noche juego. Haces Steam. Al final, ¿cómo te fue el torneo? ¿Ganaste o qué? Vale, hemos salido, tío, de los puestos de abajo porque si no, era muy jodido, tío. Pero GG. Venga, va, jugamos contra el Osasuna, que sé si lo vamos a jugar. Espero ganar, obviamente. Calderón, Silva, Charles, Vázquez. Jiménez, Santana. Gómez, Castro, Domínguez. Que Domínguez es muy bueno, tío. ¿Y eso? ¿Te fue como el culo? ¿Qué ha pasado? ¿Terminaron o qué? Este que pasa me encanta. Venga, vamos a jugar en el Sadar, en el Osasuna de Nunca se rinde. Osasuna, nunca se rinde. Hostia, tío, es buenísimo. Espérate, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Osasuna, nunca se rinde. Venga, va. Todos, sí, me incluyo, hemos venido a ver a una persona. Paco Brazanac, ha marcado 3 goles en los últimos 3 partidos. Así que no le cambien de canal. Osasuna nunca se rinde. Es buenísimo, tío. Hola, hola, ¿cómo están? Qué grande. Hola, Adri, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo andamos? Un partidazo. Como siempre, saludos Vale, ya mucho. este estadio ya vibra por otro gran. Osasuna nunca se rinde. Raro lo que me parece. ¿Qué te parece? Adri, porfa, dime un país. A ver, me acuerdan 11-0 y 1-0. Hostia, 11-0. Ese es un vicio. Que todos los mensajes me debían de aceptar los admins. Ah, sí. Osasuna nunca se rinde. Joder, me ha salido un anuncio del Mario Bros. Tú. El club de nuestros amores. XD. Espérate un momento. Venga, va. Hay que ganar esto, tío. Hay que ganar. No podemos perder otra. Argentina, Buenos Aires, Escobar. Argentina no puede ser Adri, ya lo he elegido, Thiago. Tiene que ser otro. Haremos un torneo entre seguidores, igual que en las luchitas, ¿vale? Igual Adri, pero aquí en el FIFA. Ya lo eligió, Thiago, exacto. Un momento, un momento, un momento.
Vamos a hacer encuesta, venga, va. Del mundial. Mientras hacemos el stream. Bueno, mientras juego, mejor dicho. Os voy a dejando haciendo encuestas. Vale, y voten. ¿Quién crees que pase entre Holanda y Argentina? Voten ahí en la encuesta. ¿Vale? ¿Quién cree que pase? Yo creo que está fácil, ¿no? ¿Marruecos? Venga, va, Marruecos. ¿Eres fanático de Marruecos, Adri? Oye, Adri, ¿tú eres español o argentino? ¿Eres de español, verdad? ¿No me puedes poner esa encuesta? Hay que hacerlo, bro. Hay gente seguro que apoya a Holanda. Capaz. Venga, va, quita, anda. ¿Qué más abarca? Oye. Pero pensaba que ibas a quedarte ahí, pedazo de bobo. Español, pero voy con Argentina a muerte. Ahí, ahí, grande. No te creo. No te creo, tío. ¿Qué hace mi defensa, tío? Este año se nos da. Suya. Esto es una. Uno, dos, tres. ¿Cómo que Osasuna? La toca, ¿verdad? Vale. Tenéis que apoyarme. No, Osasuna. Ah, cabeza. ¿Pero qué? ¿Haces pedazo de bobo? Pero sube. Oye, pero coger el balón. Vale, bien. Venga, va, que esto se empata. Venga, no me jodas. Por el fallo este de Neves, tío. Vamos perdiendo. ¿Por qué dos chutes que hacen marcan dos goles? ¿Alguien me lo dice? Oh, me se está quedando cara de payaso. Tío, es increíble. No me jodas, tío. No, 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 tío. Espero que mi chute vaya cuando chuten una vez mal que gol. Porque no tiene sentido, la verdad. ¿Qué sentido tiene? ¿Dos chutes? ¿Qué hacen? ¿Dos goles? ¿Qué hacen? ¿Hola? No, tío, no. No me jodas, tío. Te lo juro, termino este match aquí ahora mismo. Y no juego más al FIFA en mi vida. Tío, no. Tío, ¿se están riendo en mi cara? Están riendo en mi cara, tío. Dos tiros, dos goles. No me jodas. Por favor, te lo juro que me voy a ir del stream. Me voy a ir. ¿Qué haces, tío? Mete la pierna. Así. Tío. ¿Qué cuesta? Tío, no me jodas. Venga, va. Yo no entiendo, tío. En el otro partido gano así y ahora no puedo ganar esto, tío. ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué me estás contando? Sigue, sigue, sigue. Y le gana Manu Sánchez. ¿Quién te conoce? ¿Quién es Manu Sánchez, tío? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce?
¿Quién conoce a Manu Sánchez? ¿Alguien lo conoce? Y se da la vuelta como si nada, tío. Nada, es increíble. Bro, ¿hola? Se están riendo en mi cara, tío. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Salas, con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Castillo. Tío, el portero es el mejor portero, tío. Pero cogerá, que estás al lado, tío, pedazo de muerto. ¿Quién es ese, tío? ¿Quién es ese? El equipo visitante que está perdiendo considerable... No, si ahora todos los equipos parecen Dios, tío, contra nosotros. Yo flipo. Tío, que no le quiero bajar la dificultad a esta mierda. ¡Qué asco, tío! Te voy a tener que bajar la dificultad por esto, tío. No me jodas. Ya ganas, tío. Tío, se están riendo en mi cara. Se están burlando. No me jodas. ¿Cómo puedes chutar así de mal? Echarle ganas, tío. No me jodas. Es que encima no tengo para fichar eso, porque si no, vendería toda la plantilla y me ficharía otro, os lo juro. Bueno, corner. Vale, esa es tuya. Ah, tío, tú no, tú chutas malísimo, tío. Dale, Quiroga. Antes chutas bien y ahora chutas como el ojete, tío. 9 tiros y 2 tiros, tío. No me jodas, y me va ganando. Tío. Joder. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Venga, levántate, anda. Peligro para caer nuevamente en el fuego. Vamos. Venga. Soy Castillo. Hemos marcado menos uno, tío. De verdad que no lo merecíamos. 10 tiros, tío. Al menos un gol. Venga, va, vamos a jugar la segunda parte. Acordad que tenéis la encuesta ahí, ¿vale? Vamos a ver a quién votáis, si Holanda o Argentina. Venga, va. Esto se gana, tío. No puedo perder esto. Vamos. Hay que jugar bien, tío. ¡Vamos! ¡Eso es, Quiroga! ¡Eso es! Tío, hay que echarle ganas. Que no lo merecemos. ¡Qué bueno! Argentina 100%. ¿A mí me ha votado por Holanda? Yo he votado por Argentina, ¿eh? Si he votado por Holanda, ya sabéis que ese es mexicano o chileno. XD. Bute es fanático de Holanda ahora. Y el pendejo se queda ahí al lado del balón. Da igual, mira. Qué paso, de verdad. Venga, va, esto se gana, va. ¡Vamos!
Ahora sí, eso es. Vamos. Eso es. Ha ganado Argentina con 4 votos, tú. Madre mía. Vaya paliza. Bien. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. La difícil Balón, tarea de tío. ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. ¿Se va a bolsear? Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Venga, Jiménez, entra. Luego del partido, hacerme acordar que tengo que hacer otra encuesta. Voy a poner Croacia-Brasil, a ver quién creéis que gane. Venga, va, no pasa nada, va, vamos. Puede ser que he remontado, Adri. Bueno, ya no, me han empatado ahora. Ahora vamos a ir 3. Que tienen de ir a la contra. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro en el que el Osasuna se... Ay, 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 esto podría... ¡Ah, qué cojo! Osasuna gol. Vaya chat que tengo, tío. Y lo peor es que son moderadores. Nadie de los Asuna. Nadie. ¿Vale? Los Asuna de mi vida. ¿Qué es Asuna de mi vida? ¡Sí! ¡Vaya mano, tío! Yo no soy Yanmi. ¿No eres mod? Ah, no, no. Pensaba que era, que eras bot. Venga, va, Julián Cornejo, él es malísimo, tío, que entre Velázquez. Córner al corazón del área. Gana. Ah, F. Posibilidad de la contra, ojo. Y ahí Nada, nada. así se pierde un contraataque. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Ay. Ah, qué pena, tío. Ya sí, ya lo sé. Mientras que gane mi querido Osasuna. Hola, chico Pato, bienvenido. Buenas. ¿Cómo andamos, chico Pato? Dime un país, porfa, chico Pato. Que no sea ni Argentina, ni México, ni Marruecos. Que luego haremos un torneo entre seguidores, ¿vale? Y luego os explico los premios. Hostia, luego nos toca contra el Atlético, tú en Liga. Verás tú. El Atlético de Madrid. Sí, pegaré otra vez, Quiroga. Ah, qué pena. Hostia, vaya. Menos mal que le he visto tú. Pop elige San Marino. ¿Dónde está San Marino aquí en el FIFA? XD. Jonas lleva el club para el Quiroga. Es lo que le estoy haciendo lo que puedo. Porque me paran atracando. En este juego. ¿Puedo hacer otro cambio? Ah, no, no, vale. ¿Cuál es la peor selección? Georgia en el FIFA. Creo que no, bro. Si me puedes decir otro.
cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Sí, Velázquez. No te creo. Suya, ¿eh? La toca Well. Vale. Arabia Saudita o India. Croacia, venga, va. Ya está, ya he elegido. Hacerme acordar que luego de esto pongo encuesta. Del Croacia-Brasil. Osasuna nunca se rinde. Se nota, ¿eh? Nunca se rinde el Osasuna. Me ha empatado y todo. ¿Le había remontado? Y ahí se nota. Nunca se rinde el Osasuna. Hostia. Está adelantado, ¿eh? Como se la pase. Venga, va, tío. No la puede meter ahí. Yo frío, tío. Yo flipo. Yo flipo. ¿Que no quieras de cambio? ¿Que me pongas al delantero ahí? Oye, ¿tú eres tonto? Pero que no quiero hacer más cambios, que quiero cambiar el jugador de... Tío. Oye, no, 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 no. Que no quiero hacer más cambios, que quiero cambiar el jugador de su posición. Tío, no me jodas. Pues vale, pues muy bien, la verdad. Me jodes mucho, ¿eh? Venga, tío, nos vemos. ¿Alguien me puede explicar por qué no me deja cambiar el jugador de esa posición? No, no me permite. ¿Se ha bugueado o algo? ¿O no te deja de, así de buenas? ¡Ah, vaya mano! Iba a llegar, iba a llegar. El mío no llega, pero el suyo sí. Ah, tío. Y la toca y no la coge, tío. Sí. Vamos. Jiménez. La tocó, tío. Espera que la estoy escribiendo. La ha tocado, tío, y le... No, tío, no, no, no. Por favor. La ha tocado. A ver. ¡La ha tocado! ¡Ines Corner! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! No, 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 tío, no. Me están atracando. Me están atracando. Es un corner, tío. A ver si esto trae peligro. Encima se van a perder tiempo, tío. Ah, a ellos les deja sacar el corner. Ah, vale, vale, vale. Me están atracando, qué bien, me han atracado. Eso no es corner ni nada, tío. Yo flipo. Y luego la falta que no me pitan en la primera parte. No te creo, tío. Yo flipo, tío. Qué atraco más grande, tío. Acabo de sufrir. Es increíble, tío. No, no han merecido ganar, tío.
21 tiros, tío. 21 tiros y hago 3 goles. Chutan 4 y marcan 4. Que no entiendo, tío. No puedo, tío. Te lo juro, no quiero. No. Que no, tío. No tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene maldito sentido. ¿Y cuánto dinero tengo, tío, para fichar? Es que tengo 5 millones, no hago nada, tío. ¿Que quién ficho, tío? Qué tío, con jugo. Claro, pero ahora no puedo fichar, tío. La agente libre, sí. Pero no hay ninguna, tío. ¿A quién voy a fichar de agente libre? Si ficha alguien tiene viene dinero, tío. 5 millones, tío, chico pato, pero es que el mercado de fichajes está cerrado. Y con esta pedazo de plantilla de muertos, tío, no hago nada, tío. Es que al final me voy a tener que bajar la dificultad, tío. Pero es que no quiero, tío. Pero es que al final lo voy a tener que hacer, tío. O sea, que desactivo esto. No, que va fácil, no, tío. Si no, no me gusta jugarlo fácil, que va. Venga, va. Que de verdad, tío. Que no tiene sentido. Voy a desactivar esta, a ver si cambia algo. De verdad, tío. A ver, entrenamiento. Estallo porque tengo razones. Porque esta plantilla de vagos no hace nada, tío. Hola, Bravo. Buenas. Que ni siquiera le echan ganas, tío. No me jodas. Encima el árbitro ni ayuda tampoco porque me paran robando, tío. De verdad, tío. Cartera. Cantera. Voy a hacerte caso. Tienes razón. Buena idea. Es que no quiero bajar la dificultad, pero es que al final voy a tener que bajarla, tío. A ver si cambia algo. Es que siempre juego en leyenda. Siempre en cada FIFA juego en leyenda y nunca me ha ido así de mal. En los modos carreras. Este es el primero en que me va fatal.
Me va fatal. Redemit. ¿Qué? No puedo ahora. A las 11. Vale, voy a mirar, mira, hay alguno que se ha ido con la sección. Vale, que sí, que me da igual. A ver. Vale, voy a hacer lo de la cantera. Ah, mira, se está aquí, tío. A lo mejor hay un jugador bueno y podemos subirlo, a ver qué hace. Por probar no perdemos nada, la verdad. Uf, delanteros están cojísimos, tío, todos. A no ser culeros. Ah. F. El de 73 no tiene mala pinta. ¿Lo probamos? Voy a probarlo, ¿eh? Voy a subirlo, voy a subirlo. ¿Qué vive con tu padre? ¿Con quién hablaste la noche? Me hace la curiosidad. Sí, vivo con mis padres. F, anuncios, otro que se come anuncios. Más vale que aquí me traigáis al mejor brasileño del mundo, tío. Al futuro Neymar, lo que sea. F. Renueve Junior. A ver. De titular no va a jugar, pero podríamos sacar en la segunda parte, a ver qué tal. Y este lo voy a poner titular. Por Riveros. Y es que no tengo muchos mejores, tampoco, que digamos. Y voy a darle una oportunidad a Ochoa. Y ya está, es que tampoco no hay muy buenos jugadores, que digamos. Ya está. Vamos a ver qué tal lo hacen. Venga, va, contra el Atlético. Fua, tiene a... Bueno, no han fichado ninguno por lo que se ve. Darme suerte, chicos. De mientras voy preparando otra encuesta, ¿vale? Que me he olvidado ponerlo antes. Venga, va. Un jugador que ya sabe de qué se trata, eso de la atención mediática. Por eso va la mirada a él. Con una cuenta de cuatro Sí, goles en hazme los muchos goles, pero en el último últimos partido no hiciste nada, partidos. tío. Venga, chicos, voten. ¿Quién crees que gane entre Croacia y Brasil? Vale. En el mundial. ¿Brasil? ¿Nadie va con Croacia? ¿Se escucha bien al directo? Creo que sí. A ver, un momento. Llevamos 1 hora y 10. Preferiría Croacia, pero está difícil. Está muy jodido, ¿eh? Aunque bueno, nunca te puedes fiar. Nunca te puedes fiar. ¿Creéis que gane esto?
Le escuché al Niño Torres alguna vez decir que lo que él vivió en su segunda etapa del Atlético. Ahí está. Cuando él arrancó no era normal para el Atlético. Un momento, chicos, ahora empezamos, ¿eh? Vale. Quiero ver la alineación del Atlético, tío. Oye, ¿me vais a poner la alineación del Atlético? O ya, ya la han puesto. Ah, que no lo ponen tú. Qué bien, y yo esperando. Pesado el trainer este, tío. ¿Por qué me sale esto si, siempre lo quito? Venga, va. Por favor, chicos, venga, va. Vamos allá. Esto es una broma. No, 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 no. Por favor, por favor. Mira el minuto que llevamos. 2 minutos y el primer tiro que hagan, que hacen. Y el primer gol. Se están quedando conmigo. Se están quedando conmigo. Yo luego hago el primer tiro y no marco. Se quedan conmigo. No, tío, no tiene sentido. Y encima, es que encima se chocan entre ellos, tío. Es que son tontísimos, tío. Tío, ¿en serio le voy a tener que bajar la dificultad a esto? Todo porque la han hecho tan mal el juego, tío, que tenga que hacer un tiro y marcar un gol. ¿En serio? ¿Voy a tener que bajarle la dificultad, tío? ¡Vamos! Venga, vamos, Neve, bien. Bien, buena jugada. Joder, ese juego en definitiva no me quiero ni imaginar porque me meten goleada, tú. No me lo imagino ya. Ese juego en definitiva. Y eso es leyenda, tío. Es increíble. ¡Uf! ¡Qué buena! Ah, no hay nadie. ¿Vale? Esa falta. Vale, vale. Vale, aquí no llego a hacer gol. Pero la voy a pasar. ¿Vale? ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bueno! Llegaba casi. Vale, bien. Ahora sí no. Ahí está. Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena jugada! Bien, Ochoa. Eso es, ganándote el puesto ahí. Ya con los ancianos que ya parecen bulería. Ah. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Bien, ahí, bien. Oye, falta. Vale. Ahí, ahí, chicos, celebrando el gol. Me tenéis que apoyar. ¿Dónde ves? Por velocidad te lo ganas. Uy, qué pena que no te hayas girado y se lo hubieses pasado. Dale una patada si hace falta, pero que no pase. Aguanta. Bien. Vamos, salimos. Eso es. Vamos, Ochoa.
No, pero no esperes el balón, no esperes el balón, tío, te lo van a quitar así. Nada, portero. Bien, Duarte. Vamos. Chua. Aguanta. Vale. Vamos. Ah, qué pena, tío. Pensaba que llegaba. Qué pena. Ah, tío. ¿Por qué no estás jugando el torneo de Gref? ¿Cómo voy a estar jugando el torneo de Gref? Como si fuese famoso. Vaya F, tío. Me han hecho la jugada increíble. Gana la Castillo, venga, va. Oye, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es ese pase, tío? Para darme pases así, te vas al banquillo, ¿eh? Así te aviso. Hay jugadores que quieren jugar en el banquillo. Bien, Neves. Vamos. Más Quiroga. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Ah, al igual pasaba de ahí. Procedo hasta el Ibai y yo, Juan. ¿Te imaginas? Me quedo flipando, tío. Venga. Vamos, Rivera. De aquí. Y me la suda. Vaya. No, está adelantado, ¿eh? Está adelantado. Está adelantado y no lo pitas. Yo flipo. ¿Hola? Hola. No, se están riendo de mí. Por favor. Por favor. Tío, que está adelantado. Y no lo pita, tío. Y luego el tonto este de Neves, ¿qué hace, tío? Es tontísimo, tío, para afuera. Venga, va. ¿Qué haces, tío? Estamos para perder ahora partidos. ¿Qué hace, tío? Ay, de verdad, tío. ¿Se puede meter aquí una denuncia al FIFA por los árbitros que ponen? ¿Quién está arbitrando, tío? Vale, corner. Ha ganado Brasil. Tío, no tiene sentido, tío. Voy a perder otra vez por la culpa de este. Es que de verdad, tío. Me estoy cabreando mucho, tío. Me estoy cabreando mucho, tío. Porque no tiene ningún sentido, tío. Que vaya perdiendo, tío. ¿Qué es eso del tercer gol, tío? ¿Qué es eso? A ver, Montes, juegas, a ver, ¿qué tal lo haces? Es que de verdad. Que no tiene ningún sentido, tío. No me jodas. Luego del partido hago encuesta, ¿vale? Que no tengo ganas ahora. De verdad, tío, ¿qué sentido tiene? No me jodas, tío. Qué cabreo, tío. Es un
¿Me falta? Ah, vale. Ya estaba quejándome, tío. De que... No, me equivoqué de botón. Ah, bueno. ¡Antonio, tío! ¡Así! ¡Así se entra, tío! Poco más de sangre. Joder, se queda medio año. Sigue, sigue, sigue. Suya. Pero qué falta, tío. No me jodas, tío. ¿Qué pitas ahí? Por favor, tío. ¡Qué falta! Si la voy a quitar el balón. Es increíble, tío. ¡Ah, Díaz! Tío, no falles eso. ¿Pues es mejor predicar en este partido? ¿Sí? No, no, es que tengo una predi ya iniciada. Y hasta que no acabe esa predi no puedo iniciar otra. En cuesta sí que es diferente. Predis no puedo. ¿Qué es eso, tío? Ahora, en media hora acaba Adri, la previosa. Ay, de verdad, tío, qué sentido. De verdad. No mola nada. ¿Sacarla? Vamos, Candelón. Falta. Para que me robo ya pues ya por todas las redes que daría por toda la juventud. Es que no tengo buenos jugadores. Y ya puse a los ojeadores. He puesto uno en España y otro en Brasil. Bueno, en España ya lo tenía puesto. He puesto uno en Brasil en el día de hoy. Quiroga, por favor. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Coge el balón! ¡Vamos! ¡Vamos, Quiroga! ¡Bien! ¡Venga! Eso es. Fue que Jiménez cojísimo, tío. Oye, no le dejéis pasar, tampoco. Bien, Quiroga. Bien. Eso es. Venga, Montes. Venga, va. Que si lo haces bien en este partido, te pongo más. ¡Sí, Castillo! ¡Ah, la toca uno, tío! Bueno, bueno, vale, vale. ¡Montes! Bueno, bien probado, bien probado, bien probado. Voy a encender el PC para poder hacer... Vale, vale. Joder, tío, qué suerte tiene. Buena, Duarte. Sí, Adri. Acabes ahora. Ahí dale los puntos. Bien, Duarte. Tío, venga, va a sacarla de ahí. No puede cabecear bien ahí. Vale, bien, Ahmed. Tío, ¿cuántos corners van a tener, tío? No me jodas. Sácala. Joder, y encima sí. Se están riendo de mí, la verdad.
Sí. Es que, de verdad, tío. Necesitamos jugadores nuevos ya, ¿eh? Esto no puede ser, tío. Un empate me conformo, tío. Un empate me conformo. La verdad. Pero por favor, échale ganas. Cabeza. No, pero al medio no, tío. Gírate, bueno, vale. No, pero Castillo. Tranquilo. No te puede ganar la espalda, tío. Venga, va, tío. Sácala. Sácala. Vamos. ¿Pero qué haces, tío? No se la pasas de al lado. Hola, está adelantado, ¿eh? Bueno, vale. Vale. Sesiones. Lo malo es a quién. Ah, tío, qué suerte tiene. Ah, venga, va, tío, nos ha hecho la pared. Ya está, tío. Hola, Raúl, deme un país, tío. ¿Qué no es? Ah, qué asco, tío, qué rabia. Tío, me voy a ir, me voy a ir, tío. No merezco perder esto, tío. No merezco perder los partidos, tío. Tío, de verdad. De verdad, no merezco, tío. No merezco esto. Que sesiones no puede hacer nada porque no estamos en el mercado de fichajes, tío. No puede ser una basura, tío. Qué basura de jugadores. Y hago más tiros que ellos y como si nada, tío. Siempre hago más tiros que los demás y pierdo, tío. No sirve de nada hacer tiros en este juego. Es una basura. Sí, Austria lo voy a coger ahora mismo. Ahora mismo cojo Austria. No. No. Me sirve. Me sirve. No. De verdad, tío. Ya no sé quién meter, tío. Ya no sé quién poner, la verdad. Sinceramente, no sé quién poner. Ojo, este tiene, no tiene mala pinta. Le falta un poquito, pero bueno.
De verdad, tío. Al final lo voy a tener que dejar en clase mundial, tío, de verdad. Todo por esta basura de juego. Tantas actualizaciones y no solucionan, tío. Esta huevada. Sí, yo por mí jugué en leyenda, tío, pero es que no, no, no. Así no se puede jugar. Hola, Oscar. No, no, lo dejé a la mitad, Oscar. No. Dime un país, porfa. Lo voy a poner a verde. Morelos, Larsen, Schulz, Suárez, Solari, Beltrán, Garay, Guido, Domínguez, Mínguez y Villar. A ver. Voy a probar el otro portero. Montes. ¿Cómo que no? Y sé que no tengo mucho más, tío. Argentina ya está elegido, Óscar. Porfa, otro. Debo tener dos montes en vez de Ochoa. Montes tampoco no lo he visto muy bueno. A ver, era contra el Atlético, tampoco no le voy a exigir al chaval. Portugal, venga, va. A Montes le puse en el banquillo, ¿no? Luego le saco, luego le saco. Voy a dejarle a Ochoa. Oye, que lo del trainer se hace muy pesado, tío, que lo estoy quitando a cada momento. Hola, la tira como caca, ¿eh? No vale, no vale mi jugador, es basura. La tira como caca. Venga, va. No, pero si me has hecho un movimiento de que ibas a subir. Vale, ganala, ganala. Pero venga, cabecea, ¿eh? ¿Quién es ese? ¿Por qué no ha cabeceado? No, pero tírate bien. No puede pasar eso. Me cago en todo, tío. Bien, Lima. ¿Lima? Vale, bien, Lima. Levántate, que no te he hecho nada. Venga, va. Fíjate que no solamente se eleva bien, sino que la pelota venga como venga, si le hace contacto con la cabeza, casi, casi. Sigue, 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 Castillo. Mueven de un lado a otro, el balón se la pasan entre ellas nomás. Lo que es estar en el lugar correcto. A ver si en clase mundial ganamos, tío. Necesitamos ganar una, tío. Ahí la música aquí, lo que le pongas. Espérate, ahora te leo, Oscar. Quita, anda. Oye. Bien, Lima. No, no, no la cagues así. Te voy a sacar, ¿eh? Ponga otro. Hay jugadores que quieren jugar en el banquillo. Bien, Lima. Bien. Me está gustando. Lo de Randy Orton. Vale. Mañana tiene lucha, ¿vale? Mañana el Slim de 2K. Venga, quita. Vamos, Ochoa. Venga, Ochoa. Gánate el puesto, venga. Sí. Por favor, no la falles, Díaz. Vale, he querido asegurar. Bien. 0-1. He querido asegurar porque no me fiaba. Venga, va. Bien. Se nota el cambio de dificultad, ¿eh? Está muy fácil ahora para mí. Se nota el cambio de dificultad. Se nota un huevo.
Pero es que no puedo jugar en leyenda, tío. Es que en leyenda es imposible. A ver, no es imposible, pero es que de verdad no se puede jugar. ¿Qué hago? ¿Lo dejo en clase mundial o en leyenda? Acordad que leyenda es. Hay más dificultad que en clase mundial. Está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil, chicos. Está muy fácil esto. Pero es que en leyenda. Va a ser muy jodido, tío. ¿Lo simulo ya o qué? Yo creo que habría que simularlo, ¿no? Total, ya ganamos. No entiendo, clase mundial parece como si estuviese en principiante, os lo juro, ¿eh? Para mí sí. Lo veo muy fácil. A la hora de atacar. Y a la de defender también. Le quito el balón fácilmente. Mira, ya estamos. Va, ya va a hacer otro gol, mira. Hostia, tú qué cogerías. Pero lo que estoy. Bueno, Riveras. Pero lo que estoy diciendo es que se ve muy fácil. Y este es clase mundial. O sea, no entiendo cómo FIFA. No sé qué ha hecho FIFA, la verdad. En lo de la dificultad. Que se ve muy fácil clase mundial y leyenda se ve muy, muy, muy complicado. No me quiero imaginar ni definitiva cómo va a estar eso. Le ganas si lo sabes. Bueno, vale. Puede que no. No hay nadie, no hay nadie. Si marco otro, si muero ya. Joder. Lo de los payos nunca falla. Nada, nada, nada. Que se nota. Se nota el cambio. Se nota el cambio. Vale, vamos a dar simulación rápida. Vale, el resultado. Se nota el cambio. Vale, voy a hacer otra encuesta ahí mientras. Mira, 1-5 al final. Vale, chicos, tenéis una encuesta. ¿Quién crees que pase, Portugal o Marruecos? En los cuartos de final del Mundial. Ahí podéis votar en la encuesta. De Marruecos de chiquito. Vale, 3 Getafe 0. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya. Lamentablemente, Neves ha sido sancionado después del partido de hoy. ¿Cómo afectará esta tu convocatoria? Todo el mundo comete fallos y no empieza a echárselo en cara. Neves es un jugador muy valioso y espero que recupere rápido su juego porque necesitamos en plena forma. Un hat-trick no se ve todos los días. ¿Qué opina la actuación de Ahmed? Ahmed estaba ahí que se salía. Los jugadores como él pueden decidir el resultado de un partido y eso es justo lo que ha pasado. Hoy esperamos un partido más disputado a vosotros también.
Ha sido un partido duro entre dos equipos muy igualados y hoy hemos salido dos victorias. El marcador es un poco engañoso, en mi opinión. Pues chicos, ¿qué nos toca? Vale, Neves sancionado, ponte al otro. Nos toca contra el Barcelona. El Barcelona de la Chavineta. Vaya tú, vaya partido va a ser esto. Y voy a ponerlo en leyenda, tío, porque no me gusta nada. ¿Qué hacemos de él? Está muy feo. Vale. Oye, tío, no, no me tomes el pelo. Y nuestro objetivo era clasificarnos a la Conference, ¿vale? Y así a este paso como que no, ¿eh? No hacemos nada. Vamos a hacer el último entrenamiento antes de jugar contra el Barcelona. Que creo que este va a ser el último partido del episodio y luego haremos el torneo de seguidores. Mira la encuesta. La encuesta ya está. Que mires cómo va. Pues va empate en Portugal y Marruecos. Vale. Uy, casi lo voy a jugar, tío, sin querer. Nos toca contra el Barcelona, tío. En nuestro campo. A ver qué hacemos. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos. Lima me la ha hecho muy bien, así que voy a dejarlo. Neves tiene que salir, obviamente. Calderón va a jugar en su posición. Pongo por aquí a Gómez. Silva lo voy a dejar. Montes lo voy a poner por Ochoa. Y no, voy a poner a Castillo de Meseo. Creo que lo hace mejor. Y bueno, y nada más. Castro. Uf. Velázquez. Nada, lo voy a dejar así. Vamos a jugar parte contra el Barcelona. Último partido del episodio. Vale, antes de todo quiero poner esto en leyenda. Sí, ya lo sé, Adri. Venga, vamos a jugar contra el Barcelona que viene con todo. Uy, han fichado a Royce. Y bueno, vienen con Lewandowski y bueno, vamos allá.
Último partido del episodio. Venga, va, jugamos contra el Barcelona. ¡Buah! Gracias, Adri, por los ánimos. Otra vez la basura del trainer. Me equivoqué de botón, tío, y le da igual a la vez sin querer. Uy, casi la caga. ¿Tiene a Ferran y Dembélé? ¿No la tiene puesto? Venga, va, que esto... Vale, nada. Lima, tranquilo. Que se coloquen todos. Ahí. Mira, cámbiala. Eso es. Jugamos tranquilo. Venga, va. Esto se puede. Si jugamos bien, podemos hacerlo. Mira. Ahí está. Dios. Vale, bien, bien probado, bien probado. Bien probado. El primero. La próxima va dentro. La falla. Aguanta. ¡No! ¡Qué buena, Lima! ¡Qué buena! ¿Yo gano? ¿Coqui, yo gano? ¿Pinche grueso? Buena, grueso. Dime un país grueso, porfa. Y bienvenido. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué pena! Ah, y llega. Bien, Salas. Buenas. Fetreihard, bienvenido. Dime un país, porfa. Chile. No está Chile, creo eso. Dime otro. Bueno, creo que Chile no está en el FIFA. Dime otro, porfa. Que no sea Chile. Si está Chile, te lo dijo. Pero creo que no está. Ganala. Bien. Se le fue el balón al Barça. Avance y se va al ataque a ver qué puede. Vale, hacer. Tranquilo. Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Vale. Ah, pero el fijo no está, entonces Inglaterra. Ah, Inglaterra, vale. Otro, ese ya está elegido, Fetreijar. Ese ya está elegido. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Ni modo, de aquí. Buena. Cabeza. ¡Qué mano más acá el maldito Ter Stegen, tío! Será para gol. ¡Venga, va! Deja de sacarme todo, Ter Stegen, tío. Ah, le da mal. Esa le da mal. Venga. Bien. Y su victoria como visitante, este equipo está con el ánimo por las nubes. Sí, realmente fue un partido muy extraño, pero bueno, yo creo que... ¡Uy! Me la cortó, tío, el pase. Y me parece que hoy no consigue nada. Rafinha. Bien, Salas. No, ahí no. Bien. Bien, Lima.
Sacará. Bien, Lima, bien. Haciéndole competencia a Ter Stegen. Ni Argentina, ni México, ni Marruecos. Ni Argentina, ni México, ni Marruecos, ni Croacia, ni Venezuela, ni Portugal, ni Inglaterra. Aunque creo que Venezuela no está en FIFA. Me parece. Pero si tú me has dicho Inglaterra, grueso. Tú ya has elegido. Y además México ya está elegido. Ah, está adelantado, tío. ¿No está adelantado? Aquí no estaba, tú. Alemania. Vale. No estaba adelantado, tío. Yo me había quedado parado, tío. Ah, casi. Estaba corrigiendo. Ah, vale. Yo soy de redes. Sí, ya lo sé, bro. Eres bienvenido, siempre cuando aparezca. Se cayó solito. Sí, tú eres que estás en Inglaterra. No te creo. Me va a marcar un gol así de asqueroso, tío. Me marca Ferran, tío, en el 31. Un gol de rebote, tío. Tío, qué mala suerte, tío. El primero y es un gol de mala suerte, la verdad. Ha tenido suerte ahí, mira. Es que le da en la cabeza del otro, tío. Qué mala suerte. Eso es de mala suerte, tío. Vamos, Rivera. Ah, no tenía que haber hecho eso. Joder con De Jong, tú. Bien, Gutiérrez. Castillo. Vaya Ter Stegen, tío. Que pongan al suplente a Ter Stegen, tío. ¿Por qué ponen a Ter Stegen? Ah, tío, no hay nadie. Gánala, por favor. Bien. Bien, Rivera. Pero el pase así no, tío. Era de otra manera. Bien cortado, Calderón. ¿No está adelantado? Vale, bien, Calderón. Ahora doy los puntos de la previa. Ah, tío, es que no hay pase. Bien, Antonio. ¡Vamos! Eso es. Bien, Ahmed. Eso es. Bien, 8 goles en 10 partidos. Qué grande. El killer del equipo. Robin Ahmed. El Pichichi. Qué grande el Pichichi. Venga, va, que no. Cuidado. Cuidado. Ay, Vipita ya. Pues primera parte, 1-1. Girona 0, Mallorca 1, Sevilla contra Celta, Elche contra Osasuna y Rayo contra Valladolid. Vamos allá. Luego del partido doy los puntos de la previa. No.
No le dejéis cabecear a Lewandowski, tío. Parecéis nuevos. De verdad, tío. Le dejan cabecear y no le ponen presión ni nada, tío. Eso no, no se puede. No se puede dejar cabecear a Lewandowski, tío. Eso es gol seguro. Pero bueno que Lewandowski cabeza. Venga, va. Venga, va, tío. Estamos perdiendo por fallos tontos, tío. Estuviésemos ganando. Oye, no choquéis entre vosotros, no sois tontos. Tío, y va y la pasa donde está el delantero. Bien, Antonio, bien. Eso es. Sí. Ah, tío, me lo cortó que sí, maldito que sí. Nada, varón. Bien, Antonio. Sí, tú ya tienes un jugador, sí. Lo hice el lunes. No, Montes, sí. Vamos. Luego, es que no los puedo enseñar. Os tendréis que esperar hasta cuando suba el siguiente episodio. Eso está guardado, no lo voy a enseñar ahora. Si lo queréis ver, os vais al último, al stream del lunes y lo veis ahí. Bien. Bueno, me sirve. ¿Qué es eso, tío? No, no el pase tan flojo. Buena. ¿Tengo? No. Sí, te he dicho que sí tienes. Bueno, Antonio, ven. No me acuerdo del número que usas. Sí, le hice a un montón de personas, no solo a ti. Ahí no hay nadie, tío. Que sí, chicos, que ya tenéis, no os repitáis. Que sí tenéis, ya le he dicho 20.000 veces. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Venga, va. Sacarla. Monte, venga. Monte, venga. Fácilmente se limpia del contrario. Oye, venga. ¿Qué es esta broma, tío? ¿Cómo va más con cortes de ahí? Tío, no tiene sentido, tío. ¿Cómo vas con cortes de ahí? Ni siquiera uso el tiro potente este. Ah, qué mal. Pero chuta antes.
Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Tardan mucho tiempo el pase, tío. Mis jugadores. Balón de Marco Ruiz. No, ahí no. Bien, Lima. Ah, que han fichado el tren, ¿dónde es Tutón? ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde vas, Quiroga? Te has pasado. Joder, tío. Madre mía, cómo toca. Quita, anda. Vamos. Uf, ya no, ya. Sigue, sigue, sigue. Pero más fuerte el pase, tío. Estaba solo. Más fuerte. ¿Qué es eso? Venga, va. Ahí va Lewandowski. Ha mandado un gran pase. Tito Lewandowski. ¡Sí! Está a punto de anotar, viene del mano a mano. ¡Vamos! ¡Vamos! A un empate, tío, me da igual. Al menos es un empate. Y en el último minuto, tío. ¡Qué bueno! Bien. No ha sido una victoria, pero bueno, al menos nos han ganado un punto. Contra el Barcelona, que tampoco no es que sea un equipo menor. 15 tiros, 3 goles. 9 tiros del Barcelona, 3 goles. En fin. Increíble. Increíble. Girona 1, Mallorca 2. Que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. ¿Se debe a la actuación defensiva del equipo de ausencia de Neves en el partido de hoy? ¿Crees que esa ausencia te ha costado la victoria? Con o sin Neves debemos trabajar duro y mejorar nuestro juego. Todos los jugadores se encargan tanto de marcar goles como de generar jugadas que los propician. En eso consiste ser no sé qué. Hoy Pesca ha marcado un golazo en el partido de hoy. ¿Qué? ¿Qué opinas de su actuación que no hayáis conseguido ganar? Quiero felicitarme por el tremendo partido que se ha marcado. Habría sobre el terreno de juego, pero por desgracia el resto del equipo ha tenido un día para olvidar. Conseguiste llevar las tablas al marcador en los últimos 5 minutos. ¿Habéis tenido suerte de marcharos de aquí con un empate, no crees? No merecemos salir de aquí con un punto. Puede que el empate haya llegado tarde, pero este resultado es justo y merecido. Gracias de nuevo por su tiempo. Pues bien. Chido. Vale. Se le acabó la sanción. Tío, el Betis, para el próximo episodio, tú. Vale, vamos a hacer esta rueda de prensa y la dejamos aquí. El episodio. En unos instantes comenzarán las preguntas. Gracias por su paciencia. No ha sido el mejor inicio de temporada y meterse en Europa parece una tarea complicada a estas alturas. ¿Tenéis que ir suficiente para realizar rumbo? Intentamos ser optimistas y no dudo que tenemos la calidad suficiente para seguir optando a meternos en Europa. ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro contra el Valladolid? La verdad es que espero que hoy mis jugadores estén más entrenados. Si no sacamos un buen resultado, será una gran decepción para mí.
El equipo de Cardenal resultó muy dispar en sus últimos encuentros como manager. ¿Cuál es tu reacción ante un estado de forma tan irregular? Tengo confianza en mis jugadores, así que eso no me preocupa. Está claro que hay aspectos mejorables, pero creo que llegaré más lejos. No nos queda más tiempo. Contra el Valladolid. Estamos en el puesto 14 con 10 puntos. Bueno, iremos subiendo poco a poco, pero vamos bien ahí. Aunque podríamos estar mejor, pero bueno. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y el próximo episodio, bueno, ya veréis cuánto, ya veremos qué parte jugamos. Sí, ahora doy los puntos de la Predi, darme un momento. Venga, va. Un momento. Vale, ha quedado empate. Así que nadie apuesta por el empate. Vale, así que os devuelvo los puntos, ¿vale? Todos los puntos que habéis apostado los devuelvo, porque nadie ha votado por el empate y había quedado empate el partido. El torneo lo dejaremos para otro día, ¿vale? Porque no me van a tiempo. Vale, me tengo que ir ya. Y eso, ¿vale? Hola, Dinerson. Vienes tarde justo cuando termina stream, tío. Pero bienvenido. Vale, el torneo lo dejamos para otro momento, ¿vale? Cuando subamos FIFA, que será dentro de poco. Vale, próximo episodio del Boy Pescado, pues no lo sé, la verdad. ¿Vale? Pero espero seguir dándole caña. Y próximo stream, nos vemos mañana con Luchitas, ¿vale? Con WWE 2K22 Universo. Haremos el evento de Hell in a Cell, en teoría. Será ya el episodio 112 de la serie. ¿Vale? Así que me imagino que de la tarde, ¿vale? 5 o 6 de la tarde, me imagino. Ya lo diré igualmente por Twitter y por Discord. ¿Vale? Acordad que también tenéis mi canal de YouTube para que me sigáis. Que tenéis mis servidores de roleplay, el de roleplay y el de original. ¿Vale? Y bueno, en el original tenéis también las luchas confirmadas para mañana. Las 14 luchas confirmadas. ¿Vale? En la sección de mi universo. Y bueno, nada más. Yo me despido por aquí. Gracias por haber pasado a todos. ¿Vale? Y ya me tengo que ir ya. Lo siento. Lo del torneo lo dejamos para otro día, chicos. Se me ha hecho tarde. Pero bueno, ah, está bien. A ver. Oye, esto no puede ir más lento, ¿no? Pregunto, digo, ¿no puede ir más lento esto? Hostia, tú. Qué lentitud. ¿A quién le hago raid, chicos? Ah, bueno, que Adri ha cancelado raid. Adri, ¿a quién? ¿A quién ha raid? Ponlo por ahí, porfa. A Tochoa. Vale. Comer has puesto, ¿no es? Vale, ya está. Chicos, gracias por haber pasado a todos. Y nos vemos mañana en un nuevo stream, ¿vale? De luchitas. Chao, chicos.